Nosotros hablábamos, por ejemplo, en el caso de un colapso en Lázaro Cárdenas, ¿sí? En la Gacera, enfrente de Sam's o algo así. Resulta que toda la zona de aquí nos quedamos encerrados. No podemos llegar a Plaza Cristal, no podemos llegar a Banderilla, no podemos llegar a Veracruz, a México. Tendríamos una sola salida. El proyecto está beneficiando 16 fraccionamientos, entre los 4 que tenemos aquí atrás y cerca de 8 que están de este lado, ¿sí? Hablamos aproximadamente de 120 mil personas de beneficio directo e indirecto, ¿sí? Porque esto va a generar mejores rutas de comunicación. Entonces son proyectos que se han ido quedando en el rezago, ¿sí? Y ahorita un grupo de personas se hacen víctimas o dicen que esto les va a afectar. Cuando ya se les demostró, incluso la misma directora de Desarrollo Urbano les dijo en una de las reuniones, esto no afecta a la plusvalía, las plusvalías se ven mejoradas por las mejores vías de entre más vías de comunicación tenemos mejores plusvalías, tenemos mejores beneficios para todo Jalapa. Nunca nos detuvieron legalmente. La detención nunca fue de manera oficial porque no podían detenerla, siempre lo dijo el mismo municipio, el presidente municipal se los dijo, el secretario de Gobernación se los dijo. Legalmente ellos no podían, lo hicieron para precisamente ver cómo estaba la legalidad. Una vez que el nuevo municipio revisa todos los documentos, ve toda la legalidad, ve la forma y ve que esto es conveniente, se manifiesta ya a favor del proyecto y nos dice, ¿sabes qué? Estamos con ustedes porque el proyecto es bueno. Entonces, este es el proyecto, es mentira, como pueden ver, que haya esas 1,500 viviendas que dicen, o sea, no alcanzamos ni todos los fraccionamientos aquí, ni aún con este fraccionamiento que son 280 viviendas los que va a haber en esta parte, ni con eso alcanzaríamos estas 1,500 y no somos interés social. Eso tema de interés social lo manejan mucha cuestión por clasismo, ¿no? Que es la idea de, ahí es donde quieren atacar, ¿no? Las ánimas con, no, esto es una falsedad completamente. Pues yo considero que sería en beneficio de la zona, en especial acá de donde estamos nosotros, que es Agrícola Ánimas, porque tiene un gran problema el artículo 27 cuando es la llegada y salida de los niños de la escuela. Entonces aquí pues está el acceso para evitar el problema que se origina allá. Yo soy vecino de aquí de Las Ánimas por casi 40 años. Considero que esta vialidad que se trata de hacer sería más que en beneficio de nosotros, sería en beneficio de la gente que vive hacia la calle de Nezahualcóyotl, porque ya no tenían que ir a dar la vueltezota para venir a las escuelas que están aquí de este lado del artículo 27. No es para nosotros nada más, es para la gente también. Pero me extraña que no se den cuenta, que creo que los que deberían estar aquí apoyando y conociendo este proyecto deberían de ser la gente que se opone, pero que vengan a escuchar los verdaderos beneficios, no que se dejen engañar por gente que les está vendiendo otras ideas y otras opciones. Medimos cerca de 10,000 automóviles que pasan por esta zona. Este fraccionamiento consta de 3 etapas. En la primera etapa que ven ustedes a mis espaldas son 500 casas. De interés social y está proyectada a ser 1,500 casas. Además, va a conectar con otras colonias más arriba. Imagínense el aforo vehicular que van a meter. Aquí se van a hacer colas de carros. Este no es una salida en realidad. Sí es importante que este municipio actual, porque tiene la facultad y tiene la autoridad de revisar bajo qué condiciones ecológico-políticas o jurídicas se autorizaron, se dieron los permisos y en su caso de no ser correctos, de ser apócrifos o falsos o comprados, por decirlo como debe de ser, pues revocarlos porque ellos tienen la autoridad y estar con la mayoría de la ciudadanía. Yo pienso que detrás de esto hay mucha corrupción. Ustedes saben que poderoso caballero es don dinero. Y más si es una autoridad oficial, olvídese, si es una autoridad política, imagínense, con o sin dinero, si él dice, lo hacemos, pase por encima de quien pase. Y las autoridades, los políticos mexicanos están acostumbrados a pasar por encima de los ciudadanos y yo pienso que no es justo. No es justo, los políticos deben de ver a los ciudadanos que los llevaron a ese puesto. Una vez que están arriba dicen ciudadanos, ¡puf! No somos tapete de nadie y eso nos usan de tapete. Después de que votamos por ellos, después de que los llevamos al poder, vienen y nos aplastan, no se vale.
una sola persona inclusive está pasando por el, con apoyo de autoridades, está la de autoridades anteriores que se dejaron comprar, están pasando por encima de más de 2,000 ciudadanos que estamos inconformes. Una sola persona que, pues, yo siento que o tiene muy buenos padrinos o tiene mucho dinero, pero pues esperemos que esto se resuelva a favor de la razón. Pero sí que nos dijera qué pesca. ¡Oiga! ¿Qué pesca? ¿Qué pesca? ¿Cuál? Trucha. Trucha. Ah, gracias. Trucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?